llamo Nacho, Ignacio González Casado, Nacho. Soy médico de familia, familiar y comunitaria. Luego si sale os cuento por qué. Y he estado de médico en la zona de Los Arribes, por la zona de Umbrales, de Abadengo, luego también en Béjar y ahora estoy en Carvajosa de médico de familia. Yo siempre quise ser médico de familia. Es más, me tocó los primeros momentos de hacer la especialidad. Yo no quería hacer la especialidad, yo quería irme a un pueblo. Y fueron mis médicos un poco mayores que yo, me obligaron a hacer el MIR y hoy se lo agradezco enormemente porque la formación reglada me ha ayudado muchísimo a intentar ser como aquellos primeros médicos de familia que eran de verdad de la familia y de la comunidad. Esa es la idea. Yo siempre me acuerdo del médico del pueblo de mi padre que iba por las calles viendo a los muchachos y a los abuelillos y cuando algo no iba bien decía, uy, o tráemelo o voy a verle porque esto no me gusta. Ese es el médico que me gustaría siempre ser, que muchas veces no lo he conseguido por esta presión asistencial que a veces hemos tenido y que en los pueblos se puede recuperar mucho mejor, poder seguir a la abuelilla, desde esta de 100 años que le iba a ver yo pues una vez cada 15 días o cada 10 días o cuando ella quería y yo le iba preparando para morirse y ella me decía, no, mire doctor, aquí estoy muy bien, deje de usted de tonterías. Y en este sentido, ¿no? O que vayan, ya sabías, decía, mira, como yo les decía, digo, mirad, a ser posible yo no quiero ir a vuestra casa solo para el certificado de función o para tomar café. No, venga a tomar café mejor. Me parece que mejor que venga a tomar café. Y entonces, pues eso es porque, ¿qué vamos a hacer cuando ya, bueno, es verdad que hemos adelantado mucho con el enfermo, de poderle cuidar, de tratamientos paliativos, que por cierto no los hemos desarrollado en España y estamos hablando de otras cosas, que en principio sería más útil todo este, el desarrollo de poder atender al enfermo, poderlo atender bien, a poder ir al domicilio, poderle cuidar, poder tener recursos, que hoy hay bastantes en servicios sociales para poderle cuidar y poder seguir en casa, poder estar en casa. O cuando no es posible, porque los cuidados ya son muy especiales, poderle también atender en una residencia y seguirle con los cuidados, ¿no? Que es creyente, yo espero que él me lo diga. Para no perder la relación médico-paciente. Entonces, cuando él me lo dice, yo le digo, mira, esto no se acaba aquí. Es decir, es una continuación. Yo le decía siempre, los curas cuando fallece alguien dice, porque nuestra vida aquí no termina, se transforma cuando entierran a alguien. Pues yo les decía, pues si no terminamos aquí, esto es para siempre. Lo mejor es intentar cuidarnos para morir andando y ya está. Y aceptar, es decir, que para eso Jesucristo nos ha dicho, yo os ayudaré, estaré con vosotros. ¿Para qué estará con nosotros? Para lo más importante, esta vida es sufrimiento, enfermedad, vejez y muerte. Pues para esto. Y yo les digo a mis pacientes, y vosotros sois mucho mejor que yo y me podéis ayudar, porque los peores para el sufrimiento, enfermedad, vejez y muerte somos los curas y los médicos, o los sanitarios. ¿Por qué? Porque estamos todo el día con esto y nos asusta. Tú pregúntale al sanitario que tiene una pequeña mota en el... y ya está. Uy, esto es malísimo. Pues eso me pasa a mí. Entonces, el poder comprender al enfermo y estar con él, pues es una ayuda. Es verdad que hay mucha diferencia. Y es muy complicado a alguien que no tiene fe poderle pasar a la fe y ayudarle. Lo único es estar a su lado, con el que no tiene fe. Y el que tiene fe también estar a su lado, pero muchas veces... incluso te sirve de ayuda al propio sanitario, le sirve de ayuda un paciente cómo vive la enfermedad teniendo fe. Porque es verdad que es duro, es donde está la cruz, es donde está el sufrimiento. Pero es cierto que muchas veces ese sufrimiento ha ayudado a la enfermedad, ha ayudado a la vejez y ha ayudado a la muerte. Preguntarle a un chaval joven que tiene un cáncer con metástasis o una madre de familia... un adulto en plenitud de su vida que ha montado un negocio, que tiene unos hijos, en esta situación, ¿qué le dices? Pues muchas veces callarte, estar a su lado y como yo digo, una de las grandes fuerzas que tenemos el cristiano, yo muchas veces digo, donde se me acaba toda la medicina, es poder rezar por él. Poder rezar es lo único que sé y decir, Señor, ayúdame al rezar el poderle ayudar.
yo ahora cercano a mi familia, ha habido una persona de 50 años, madre de familia de 5 hijos, que ha muerto de repente. ¿Qué dices a la familia? ¿Cómo? Pues tenemos, es decir, hay un sentido importante, y es que si esta vida no termina, es decir, estamos allí. Esto, o sea, si creemos en una cosa, es decir, ahora mismo que estamos aquí, es decir, tenemos a todos nuestros familiares, como dicen muchas veces, y decir, pues todos los familiares que han pasado, pues están esperándome que yo llegue. Eso cambia la historia. Si quiero vivir aquí, que todos los días tenemos que volvernos a convencer de eso, o algo, que Dios nos ayude en esto, es que los tenemos al lado, que están al lado, es decir, que están con nosotros, y va a ser para siempre. Esa es la película, que va a ser para siempre. Yo, hay una cosa fundamental que se me ha quedado grabado, que por eso, digamos, porque aunque he estado siempre en la iglesia, pero una de las, el principal sentido de mi vida ha sido que Dios me quiere como soy. Es decir, el Dios amor. Es decir, la pandemia es un amor de Dios. La situación de un enfermo es un amor de Dios. A veces, ¿cómo no se entiende? Si luego vas viendo la historia, descubres que dices, oye, qué bien lo ha hecho. Es decir, qué bien, aunque al principio no entiendes nada, pero cómo está hecho no solamente el amor aquí, porque si es para aquí, es verdad que a veces está mal diseñado los proyectos de Dios, piensas tú, pero si pensamos, sigo diciendo, en que esta vida es para siempre, es decir, la vida eterna existe, es verdad que Dios está haciendo un proyecto de amor para que los hombres descubran, porque lo único, cuando le preguntaron a Jesucristo, ¿qué es lo que Dios quiere? Pues que todos los hombres conozcan este amor y conozcan la vida eterna. Y conozcan que van a vivir para siempre. Y que esa, pero que tienen que elegir libremente. Y a lo mejor por esto, Dios en este diseño está permitiendo, o surge esta pandemia, para que con el inmenso amor que nos tiene, el hombre pueda elegir, decir, oye, pues yo, pues es verdad que quiero vivir para siempre. Porque esta sociedad nuestra es hacer, y yo, y soy el primero, y valgo mucho, y hago muchas cosas, y ahora que me comunico, y escribo aquí yo para todos los lados, y ahora, con este virus, no llegas. Y hoy, que decían, no, ya está todo arreglado con la vacuna, resulta que surge una variante, y ahora no vale la vacuna para esta variante. Y entonces, a mí me ha tocado, aparte de vivirlo en una zona periurbana de Salamanca, con bastante presión asistencial, también llevaba, porque en el verano lo dejé, 8 años en una residencia. Entonces, también ha sido un momento difícil de cómo dar una palabra a los enfermos, a los compañeros, ayudarte de ellos, dentro de la debilidad, porque yo tampoco soy gran cosa, yo soy un médico de pueblo, como he dicho siempre. Y cómo poder ayudar también a los pacientes en la residencia, a los abuelillos, que muchas veces tenían que estar las habitaciones totalmente despejadas, con los trajes de pis puestos, cómo poderles dar una palabra, ¿no? Cómo decirles, pues soy yo, que soy yo, tú no te preocupes, que soy yo, y tal. Y bueno, pues, sobre todo, a veces, estando preparado, como nos han preparado, y luego, como también decía San Agustín, rezando, porque otra cosa no podíamos hacer. Lo más duro, ese tiempo en mi casa también, por trabajar, una de las hijas mías conmigo en la residencia, lo cogieron toda la residencia, el trabajar en la residencia, a veces pues desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, pues lo que fue el marzo, abril, mayo, junio casi, todavía yo no sé, vamos, es imposible, por conociéndome a mí, por mis méritos, por mi fuerza, haberlo llevado a cabo. Es decir, esto es un milagro. Eso es, o sea, quizás eso es el peor momento, pero también ha sido, digamos, el milagro es pasar a través de esta cruz enorme y poder ver, bueno, pues que algunas personas mayores han salido adelante, poder ver que esto tiene un sentido, ¿no? No, hoy una de las cosas, cuando ante esta pregunta de qué lección hemos aprendido, es decir, digamos, la enseñanza, de las enseñanzas más importantes es la oración de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, ¿no? La paciencia todo lo alcanza. Además, mi parroquia está al lado justo de la casa de Santa Teresa, donde
donde vino, cuando vino a fundar, a que le dejó su hermana la casa, y además donde Santa Teresa empezó a escribir sus memorias. Y es decir, bueno, al final ella, con todos los sufrimientos que tuvo y tal, resumió muy bien, pues que Dios lleva la historia, que tú tranquilo, que no te preocupes, que solo Dios basta, que ya hace la historia, solo tienes que estar ahí y ya aunque no te parezca pero tú estate ahí. Bueno, pues ahí estamos. Todavía no sé cómo se puede ser médico sin fe. Lo siento en el alma. Hay compañeros míos buenísimos, científicos buenísimos, profesionales buenísimos, buenísimos. Pero claro, es decir, ¿para qué hemos sido formados? Hemos sido formados para la salud. El médico es el que cura. Y nosotros no curamos a nadie, se lo mueven todos. Yo siempre le digo, el mayor fracaso es el médico, que al final se muere. Y es más, el médico de familia es el que es médico. Bueno, porque están los pediatras, pero yo en los pueblos que tenía desde los 0 a los 100 años, pues sí, el médico de antes que estaba en el pueblo llevando a un niño desde que nacía hasta que fallecía, bueno, pues al final dices, ¿y qué sentido tiene esto, no? Sí, es decir, sin fe. Es lo que decíamos antes, es decir, porque la vida de aquí no termina, se transforma. Es decir, estamos destinados a una vida que va a durar siempre. Claro, y si hemos sido puñeteros, pues el día de mañana dirá el jefe, oye, ¿qué pasa contigo? A ver, ¿a quién te pongo yo a cuidar ahora? Que tú has. Me doy cuenta Y algunas veces yo me he enfadado con mis pacientes. Me he enfadado con ellos y ellos conmigo. Y me ha tocado pedirles perdón. Y de hecho, pues también, si esto es una oportunidad de pedir perdón a todos los pacientes con los que me he equivocado, yo lo pido porque todos los días. Claro, es que tú imagínate, ver a 60 o 70 y al final del día, pues alguno, claro, que tiene su preocupación, que se hace un poco pesado, pues a veces dices, vaya, está bien, ya estoy enfadado contigo. Pues el médico debería de ayudar y a veces, pues. Lo que sí es cierto es que me ayuda mucho en esto, al pasar la consulta, la oración continua de Señor, hazlo tú, porque aquí la liamos. Y entonces, pues eso sí me ayuda. Es fundamental que la iglesia es lux sal y fermento. Es decir, cuando no había nadie que creara hospitales, la iglesia estuvo allí. Cuando ya hay gente que lo hace, bueno, pues tenemos otra misión. Pero siempre tenemos que ser luz, sal y fermento. Serlo. Que a veces no lo somos. Y es verdad que tiene que haber sacerdotes en esta labor de la pastoral sanitaria. Pero tan importante o más es que haya pues desde celadores cristianos, personal de limpieza cristianos, enfermeras cristianos, médicos cristianos, es decir, que sean luz, sal y fermento en aquel entorno de la sanidad, igual que en la educación, en la cultura, en la justicia. Es decir, que sean luz que vean, sobre todo que vean el amor de Dios. Que el amor de Dios ha sido derramado en los corazones para darnos sentido a la vida. Esto es importante.